Santo Domingo, este sigue siendo tema de conflicto. Y hay tantas cosas que decir que yo voy directamente al grano con las primicias y voy con la reflexión inmediatamente después de estas. Milagros Ortiz Bosch, enviada por el presidente Luis Abinader, primicia, a tratar de apagar el fuego en Santo Domingo Este. Y sigo, porque la tesitura de los precandidatos a alcalde en esa demarcación sostienen que no van a aceptar que se les imponga ningún candidato, ya sea Manuel Jiménez, ya sea Luisín Jiménez y hasta el Boli. ¿A quién? Bueno, del Boli voy a hablar un poco más adelante. Esa es la primera primicia. Mandaron, oigan bien, a Milagros Ortiz Bosch a apagar el fuego. Allá, porque esa gente está, como se dice en buen dominicano, que no coge corte. La segunda primicia, Adam Peguero se va para la Fuerza del Pueblo. Sí, usted lo acaba de escuchar. Adam Peguero se va para la Fuerza del Pueblo si el asunto no se maneja en la línea que plantean los precandidatos. Si se impone vía reserva, entre comillas, el candidato del presidente Luis Abinader, el que sea, el punto es que se imponga. Si se impone, él se va para la Fuerza del Pueblo, pero en verdad el asunto es más como un pretexto. Entiéndase que es muy posible que el presidente reciba ese fuetazo. Repito, Adam Peguero, dirigente del PRM, conocido, bastante conocido por allá, se estaría yendo como candidato a síndico de la Fuerza del Pueblo. Él sabe que la tiene muy cuesta arriba para ganar. O sea que, literalmente, en términos prácticos, que Adam Peguero se vaya para la Fuerza del Pueblo, lo que hace es fragmentar aún más el voto y ponérsela fácil al candidato del PLD, aquel que supuestamente tiene 2,000 bancas. Aunque debo decir que investigué y lo que concluimos fue que es una exageración. Además, hay algo sospechoso en ese tema de las bancas y lo voy a decir como primicia. Se supone que el ataque hacia este muchacho, candidato del PLD en Santo Domingo Este, se me escapa el nombre ahora, vino por parte de Manuel Jiménez. Pero ocurre, oh sorpresa de la vida, que hay un socio de negocios de Luis Capa, del PLD, que es a su vez socio de Manuel Jiménez. Entonces, si bien es cierto que el ataque viene de Manuel Jiménez, hay sospechas de que se trata de ese socio y de que el fuego viene de ahí, socio en las bancas. Oigan lo que estoy revelando. Esto no es poca cosa. Entonces, señores, Adam Peguero a la Fuerza del Pueblo, Milagros Ortiz Bosch enviada a apagar el fuego. Y el Boli, de quien hablaremos un poco más adelante, es cuestión de la brevedad de los días para que todos sepamos que está ya en el PRM. Se ha dicho que le van a reservar una diputación al Boli. Se ha planteado eso. Ahora bien, el presidente Luis Abinader, hasta ahora lo que ha trascendido es que se la va a jugar con Manuel Jiménez. Oigan esto, Manuel Jiménez. Es la apuesta del presidente hasta ahora. Yo dije, si a Luisín Jiménez le prometieron la sindicatura de Santo Domingo Este y termina siendo el candidato Manuel Jiménez por el PRM, entonces la conclusión lógica de esto es que a Luisín Jiménez lo usaron. La conclusión irrefutable es que el presidente Luis Abinader habría jugado un ajedrez político con el conocido comunicador, hombre de negocios y archienemigo de Alofoque, Luisín Jiménez. Señores, así están las cosas en Santo Domingo Este. Se deja ver claro que el presidente Luis Abinader tampoco ahí quiere ceder, tampoco ahí quiere perder, aferrado a la narrativa de que quien gane las municipales preservará para sí
la presidencia de la República. Es interesante darle seguimiento a esto porque no tenemos una respuesta definitiva a este segundo. Ahora bien, en la capital hay otro lío con Carolina Mejía. David Collado, que se mete en esta vuelta ahora buscando vela en el entierro de la sindicatura del distrito. ¿Y por qué? Porque él quiere que Carolina pierda ahora para quemarla como posible candidata presidencial en el año 2028. Pero también está el candidato sorpresa. ¿Y quién es el candidato sorpresa? Ninei Cabrera. Bueno, esto se está poniendo más interesante, señores, que juego de tronos. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Bolívar Valera hace un emotivo video en el cual comunica su salida del PLD. A mí me atacaron mucho porque tengo ya meses diciendo que el Boli se va del PLD. Señores, yo tenía esa información de una fuente exageradamente cercana al Boli. Una fuente a la cual el Boli ya le había externado su postura o su decisión. Yo espero que todo aquel que escribió, tengo meses esperando que el Boli se vaya. O sea, en los comentarios, tanto en Twitter como en la cajita de comentarios, espero que ahora salga diciendo, es verdad, tú tenías razón, la pegaste. Ustedes no se imaginan la cantidad de primicias que uno deja de dar por el tema de no digas eso, la gente no lo va a creer, es preferible a que la gente reciba el golpe. Pero en el caso del Boli, bueno, que él se va para otro partido, ahí no hay mayores inconvenientes. Miren, por ejemplo, el caso de Martínez Brito. Hay cosas que yo sé de ese tema que no me interesa decirlas. ¿Pero por qué? Bueno, pues por digamos, hasta cierto punto, proteger a un colega, independientemente de lo que él diga de mí. Y por el otro, no me interesa, qué sé yo, sacar algunos trapitos de a los focos. Simple. Entonces, en este caso del Boli, tenía la información y di la primicia. Tengo meses hablando de eso. Todo aquel que sigue esta plataforma sabe que es así. Y no terminaba de llegar la salida del Boli. Pero ya se dio. Ya el Boli filmó el video, lo tiró. Todos saben para dónde él va. Todos saben que él va para el PRM. Pero lo que ustedes no saben es lo que yo voy a contar ahora. Miren, el Boli es una persona aterrizada. Tiene sensibilidad y conciencia de la importancia de las narrativas en las acciones humanas. Hay que reconocerle ese mérito al Boli. Él sabe, al igual que el eminente economista e ingeniero fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que el ser humano se mueve a través de las narrativas. Eso es lo que plantea en las primeras páginas del Gran Reseteo este señor, este economista. Polémico por demás. Es verdad, el ser humano se mueve en base a narrativas. Y lo primero es que el Boli tomó la decisión, pero no podía irse de manera precipitada.
el boli tenía que construir todo un relato en el cual se justificase desde todos los puntos de vista su salida. No se podía ver como un malagradecido. Por eso, en ningún momento le mandó un juetazo a Danilo Medina. No se podía ver como un elemento que cambiaba de opinión de un día para otro. Y precisamente también por eso tardó varios meses dejando caer cositas en las cuales él se veía como la víctima, fruto de un trato ninguneante por parte de su partido. Pero dio un paso más allá cuando en aquella entrevista a Roberto Ángel Salcedo, el mismo Robertico deja caer como quien no quiere la cosa, que el PLD fue donde el boli, que no fue al revés, no fue el PLD que fue, y que fue el PLD que le hizo meterse en eso, para después sacarle la alfombra. Entiéndase que el boli procuró construir un relato que justificase su decisión. Eso fue lo que hizo. Y por eso tardó mucho tiempo. Pero también tardó por lo siguiente, y esto no se ha tocado. El boli tenía que manejarse de una forma que allí donde él fuese, en este caso el PRM, lo respetasen de entrada. Porque él no quiere que se repita en el PRM el trato del cual él se queja en el PLD. Y esto es lo más importante, porque esto toca una fibra psicológica, toca una fibra íntima que difícilmente él la confirme. Lo que estoy planteando aquí es que no solo se trata de quedar bien ante la opinión pública, viéndose como la víctima o el elemento al cual le dieron la espalda, también se trata de darse a respetar a priori. El boli aprendió una lección. ¿Y cómo se da a respetar a priori? Vendiéndose como un elemento contestatario ante su partido, que pone de manifiesto de manera respetuosa, porque hay que decirlo, fue así, las cosas con las cuales él no está de acuerdo. Entonces, ya le está enviando una señal de cara al presidente Luis Abinader, que hace que éste infiera que es una persona a la cual hay que tratar bien. Y es el mismo presidente el que se encarga de decir, viene para acá, trátemelo bien, que yo no quiero al boli diciendo en las redes sociales o en su programa que aquí le prometimos villas y castillas y le sacamos la alfombra. Usted me está copiando. Es un asunto doble. El boli también quiere enviarle un mensaje a Luis Abinader y a José Ignacio Paliza, que ahora lo reciben con los brazos abiertos. De la misma manera que en su momento Danilo Medina y el PLD lo recibieron también con los brazos abiertos. Pero lo que el boli no quiere que pase es lo que ocurrió en ese mismo PLD del cual él se fue. Y por eso todo ese relato, todo el tiempo que duró el boli en este asunto, va de la mano precisamente con que él no quiere ni de relajo volver a recibir ese trato. Y la mejor garantía que él tiene es dándose a respetar de entrada. Es un juego fino que ha hecho este muchacho. Así que vamos a ver si le sale bien. Ahora, repito, se ha dicho que le van a reservar su diputación. Si usted me pregunta a mí, yo no tengo la información certera. En esto último, simplemente repito lo que incluso se está diciendo en Santo Domingo Este con respecto a la llegada del boli.